Good evening, classmates. Good evening. How was your day? How was your day? No, just on time. Okay, let's see. Ya le estoy averiguando lo de las semillas de loroco. Hey, nice. Resulta de que un amigo me decía que él le compró las plantitas al hermano. No, no fue por semilla. Yeah. Pero estaba viendo que con las florcitas reventadas se pueden sacar las semillas. Sí, solo tiene que dejar que cuando ya haya reventado la flor, ella solita se caiga o algo, porque la semilla se hace adentro de la flor. No, yo sé. Entonces, ajá, voy a esperar que florezca. Que se madura. Yo tengo un bejuco acá de loroco. O sea que usted me va a mandar esas flores de loroco. Esas, ¿cómo se llama? Solo las semillitas. Sí, correcto. Ya vamos a ver quién le conseguimos. Thank you. Escríbame al WhatsApp, ¿verdad? Para que lo ubique, porque ahí solo me salen los números. Escríbame al WhatsApp, entonces sí, para yo mandarle mi dirección, please. De acuerdo, ahorita. Entonces, estamos aquí en el listening, pero vamos a ver, vamos a esperar todavía porque faltan. Y ustedes como son muy buenos, ustedes rápido van a terminar este examen. When we finish the exam, no, yo sé, no, pero como yo no he hecho nada aquí. Este examen, si se fijan, está en blanco, ¿eh? Entonces, todos lo vamos a hacer, o sea, todos me van a ayudar, ustedes a mí, porque yo no lo he hecho. Ah, de acuerdo. Entonces, ustedes me van a dar copia. Excelente, está bien. Entonces, cuando terminemos el examen, porque yo creo que lo vamos a terminar luego, vamos a regresar a hacer lo de las ubicaciones, ¿verdad? Pero hoy le voy a poner otro mapa, ¿verdad? Para que no se aburran de la Quinta Avenida. ¿Está bien? Para que no se aburran de la Quinta Avenida, vamos a poner otro mapa. Voy a buscar a ver dónde está el mapa. Ya le encontré su número. Dígame. Comienza con el 507. Sí, soy la única. Sí, es la única. Ahorita le mando un mensaje directo. Chévere, gracias. Bueno. Una consulta, teacher. Dígame. Y para el examen nos tenemos que meter a la plataforma nosotros también. Sí. Sí. Sí, porque, o sea, si no lo ha hecho, lo hace. Y si ya lo hizo, me tiene que dar copia. No sé, porque estaba trabajando en la plataforma ahorita, hace un rato, poniéndome al día con todo. No sé si ya llegué ahí. Ah, estaba atrasadita. Sí, un poquito. ¿Pero no necesita ayuda? No, ya estoy al día. Ok. Gracias. Vaya. Miren, corazones, ¿alcanzan a ver este mapa? Más o menos. Más o menos. Un poquito más de zoom. Le voy a dar más. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está. Chévere. Entonces, para dejarlo preparado para cuando terminemos el examen, entonces, vamos a hacer así como estuvimos haciendo. Que yo empiezo y escojo a la persona que me va a llevar a donde yo le diga, y esa persona, cuando lleguemos al lugar, esa persona le va a pedir a alguien más que lo lleve hacia otro lugar, y así vamos a estar. Vamos a arrancar de donde nos hayamos quedado en la anterior. Y acuérdense que vamos a decir, how can I get, ¿verdad? Y vamos a decir, up, cuando estemos, de sur a norte. Y vamos a decir down cuando estemos de norte a sur. ¿Verdad? Y en el caso de las calles,
Vamos a decir up cuando estemos caminando de izquierda a derecha y vamos a decir down cuando estemos caminando de derecha a izquierda. ¿Okay? Y acuérdense, turn to the left, turn to the right, y tienen que decir las nombres de las calles. Entonces, digamos, esta sería la First Avenue. Esta es la Second Avenue. Esta es Maple Avenue. Esta es Elm Street, Pine Street y Main Street. ¿Verdad? Para que lo tomen en cuenta. Y hoy sí, ya estamos todos, entonces ya podemos comenzar con el examen. Que mientras no están todos, no se puede comenzar. Porque como es un listening, y permítanme que me va a tocar buscar el examen de ustedes, porque el listening algunas veces no funciona desde aquí. Y como este listening ya lo pegué en el examen de ustedes, entonces desde aquí sí lo podemos escuchar. Bien. Teacher, ese listening no lo tengo. Acá dice, bueno, por lo menos en el mío, pues, read the article. Lea el artículo, los artículos. ¿Cómo es la cosa? Igual, no, teacher. No me aparece listen, escuchar, sino que me aparece read the article, la uno. En el examen de ustedes. Ah, más ese, ¿no? No es listening. Hoy sí me aparece. Qué raro. Ah, sí. Sí, sí. Ya me estaba preocupando. Sí, me aparece. Ahí está, es el listening. Es ese. Sí, es el primero. Vamos a ver si se puede escuchar desde aquí, si no lo pongo desde el otro. Aquí no se escucha. Vamos a ver aquí. One. Are you going to do anything special? ¿Lo escucha? ¿Lo pueden escuchar? Yes, teacher. Okay. This weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. Two. So, what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. Three. Saturday. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? You know, karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD, and the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. Okay. Now. 13. Mark is going to be? 13 years old. 13. Okay. He's a teenager. Teenager. Los teenagers son desde 13 until 19. Ya cuando son 20, entonces ya no son teens, porque ya no terminan T-E-E-N, ¿verdad? Teen. Entonces es adolescente. Teenagers. Now,
They're going to have a party on Saturday. Saturday. They're going to sing songs. Sing songs. Sing songs at the party. Okay. 30, 20, 20. Hey, excellent. Miren, son buenos ustedes para dar. Now, match the questions with the answers. Match the questions with the answers. Are we going to work this weekend? Sí. Sí. No, we're not. We're going to relax. We're not. We're going to relax. Okay, no, we're not. We are going to relax. Okay. Are they going to cook dinner? Yes, they are. They are going to, make pasta. Okay, yes, they are. They're going to make pasta. Are you going to exercise this evening? Hey. Yes, I am. Yes, I am. I'm going to go swimming. I like it. I like it. Okay, yes, I am. I'm going to go swimming. Okay. Is Bill going to do anything after work? Yes, he is. He's going to visit his parents. ¿Quién me está travesando aquí? ya empezaron a borrarlo. Are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? F. No, they aren't. No, they aren't. They're going to have a party. Okay. Is it going to rain tomorrow? B. No. No. It's going to be cloudy. ¿Cómo dice? No, it's not. It's cloudy. Going to be cloudy. 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 Nublado. Cloudy. Okay. Yeah. Hey, sí, miren. Son buenos para dar copias. ¿Hay alguien que no lo haya terminado todavía que necesite que se lo pasemos despacito? Sí, mejor. No vaya a ser. Vaya. The first one is C. Tenemos one, música de C. fondo, teacher. Sí, se lo voy a poner mute, ¿ok? Okay, but the first one, are we going to work this weekend? No, we're not. We're going to relax. Is C. Number two is D. Are they going to cook dinner? Yes, they are. They're going to make pasta. Solo una aclaración. Aquí es tanto en el C como en el D. Se han equivocado porque no han puesto la coma después del no y del yes. O sea, yo estuviera calificando este examen, ese le pondría medio punto porque le falta la coma. Si se fijan en el que yo les escribí en el PPT, ese sí va con la coma. Está corregido. En el PPT les corregí todo lo que estaba malo en este. Sí. Uh-huh. Teacher, fíjese de que no sería la primera vez que nos toca, que nos ha pasado que tenemos problemas a la hora de hacer los ejercicios de la plataforma. Porque yo me acuerdo, no sé si en el primer módulo o en el segundo, que todos estábamos luchando por eso, porque estaba mal redactado y nadie entendía por qué estaba malo, hasta que después nos dimos cuenta que era eso. Sí, sí. Sí, pero no se preocupen, ¿verdad? O sea, son problemas de la plataforma. Pero uno como tutor de ustedes les tiene que hacer la aclaración, ¿verdad? De que tal o cual cosa no está correcta. Porque acuérdense que ni siquiera son las personas de inglés corporativo los que han hecho esta plataforma, sino que es alguien más. Entonces, y está en otro país. Entonces, cuando ellos les dicen, mire, hay que arreglar esto, entonces, y ellos son, ¿verdad?, que se toman su tiempo en hacerlo.
Entonces sería más fácil si, digamos, fuera yo la que he hecho esto, en el momento lo corrijo, ¿verdad? Pero como tienen que pasar varios filtros, entonces está difícil la cosa. Por eso yo mejor de un solo lo arreglo en el PPT. Bien. Entonces, are you going to exercise this evening? Yes. Este está bien, ¿verdad? Coma, I am. I'm going to go swimming. Entonces el otro. Is Bill going to do anything after work? Yes. He is going to visit his parents. Estas son con complete answers. Are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? No, they aren't. They're going to have a party. Is it going to rain tomorrow? No, it's not. It's going to be cloudy. Y este, ¿qué más era lo que les tenía que decir? Ah, hay uno aquí que dice Bill. Y está Bill sin este. Está Bill sin mayúscula. Minúscula. Esta tiene que ir con mayúscula porque es un nombre propio. Si fuera Bill sin mayúscula, se refiere a una factura, por eso no se los ha de haber puesto, que estaba mal. O sea, Bill es sin mayúscula, es factura, ¿verdad? Permítanme. Miren, la compañera que nos tenía con música dice que era para ver si se podían concentrar a pesar de los distractores. Es mala la compañera. En mi caso, yo no tengo problema con eso. Pero hay personas que... Es más, algunas veces me cuesta más concentrarme cuando está callada la cosa. O sea, yo necesito tener ruido. Necesito tener ruido para poderme concentrar mejor. ¿Verdad? Entonces, pero son tonteras de uno. Ok. Ahora vamos con el otro. Select WH questions to complete the conversation. Vale, entonces aquí, tenemos que escoger cuál de estas preguntas es la que se acopla a estas respuestas. ¿Verdad? Entonces, a ver, dice, next summer, we are going to go to Alaska. Entonces, ¿cuál creen que de estas es la pregunta? Where are you going to go next summer? Next summer, vaya, ahí estamos. Entonces, now, repeat after me. Where are you going to go next summer? Where are you going to go next summer? Next summer. We are going to go to Alaska. We are going. Yo creo que para ir a Alaska, la verdad que el verano es la mejor época para ir a Alaska, porque como ahí está bien cerca del polo, ¿verdad? Entonces, el heladito pasa. Heladito, cabal, porque en verano Estados Unidos es mucho más caliente que lo más caliente que usted tenga ahí, qué sé yo, en San Miguel. Que San Miguel es de los departamentos más calientes en El Salvador, con Morazán y todo eso. Entonces, lo más caliente que usted pueda encontrar ahí, no supera al verano en Estados Unidos. Es un infierno. O sea que ahí son climas extremos, cuando es invierno es demasiado frío y cuando es verano es demasiado calor. Bueno, entonces ahora, Alaska, wow. ¿No los oigo? How are you going to get there? We are going to take a boat. We're going to take a boat. Okay. Entonces ahora,
That sounds so exciting. Who are you going to go with? I'm going to go with my family. Esta testa de más. Okay. I'm going to go with my family. Ahora, great. We are going to go on June 21st. When are you going to go? Entonces, si nos damos cuenta, aquí está diciendo junio. O sea que estamos hablando del verano en Estados Unidos. O sea, en el norte. Porque el verano en el sur es diferente. ¿Verdad? El verano en el sur es entre diciembre, enero, febrero. Entonces, por si ustedes no lo sabían, las seasons entre hemisferio norte y hemisferio sur son opuestos. Son opuestos. ¿Verdad? Porque por eso es que existen las migraciones. Porque cuando en el norte está haciendo frío, en el sur está haciendo calor. Entonces emigran las aves del norte al sur. Entonces, cuando en el sur está haciendo frío, en el norte está haciendo calor. Entonces emigran de regreso las aves de sur a norte. ¿Verdad? Vamos a revisar ahora. Excelente. 2020. Estamos bien. Vamos con el siguiente. ¿Lo van completando los que no lo habían terminado? Espero que sí. Y si no, no hay problema. Nos dicen que nos regresamos. La cosa es que nosotros no dejamos a nadie caído en esta guerra. Por favor. Karen, ¿estás completando? Sí. No, mentira, ya lo había hecho. Excelente. Más te vale. Ya, complete the conversation. Select the correct word. Vale, entonces vamos con conversation one. I have a headache. ¿Qué iría ahí? I have a headache. Entonces, these pills. Take this pill. Okay. The other one. Conversation two. The matter. What's the matter? I don't feel well. I have a stomachache. Number three. Do you feel today? How do you feel today? Not so good. I have sore eyes. Okay. Conversation four. I have backache. Exercise. Don't exercise. Okay. And use this medication. This medication. Excellent. 2020. Excelente. Yo veo que no he copiado. Sí. Está buena la copia. Estoy disfrutando de que me den copia. Bien. Sí, porque con ustedes sí saco 100. Okay. Yo también con Karen. Ajá. Vaya, vamos con. Este ya es el último. Read the article. And then select the correct home remedy for each condition. Vaya, entonces, ¿lo leen bien ahí o necesita que esté más? No, está bien. Ah, está bien, ¿verdad? Vaya, ok. Repeat after me. Do home remedies really work? Do home remedies really work? Many people say yes.
Many people say yes. Try this simple home remedy. Try simple home remedies. A cold. What can you do for a cold? What can you do for a cold? Many people eat hot chicken soup. Many people eat hot chicken soup. Other people drink hot water with red pepper. Other people drink hot water with red pepper. Sugar. Lemon juice. And milk. Ya con la leche ya arruinaron el remedio. A mí me encanta la leche. La leche es buena, pero si usted le echa leche al jugo de limón, ¿qué pasa? Está horrible, se corta. Ajá. Entonces, y además, cuando usted tiene un cold, usted tiene que tratar de no tomar leche, porque la leche hace que le salgan más flemas. O sea, la leche tiende a hacerle usted que críe flemas. Entonces, si además de que usted está con bad cold, o sea, que está con gripe, y usted está tomando leche, entonces usted está haciendo que le esté creando más flemas. Entonces, le contrarresta lo que usted esté tomando también de medicina. Entonces, cuando usted está enfermo de la garganta, es mejor cortar los lácteos, en especial la leche. Y peor si es con azúcar, ¿verdad? Entonces, es parte de las cosas que hay que hacer. Now, a cough. Do you have a bad cough? Drink warm tea. Or take some honey. A mis hijos yo les daba miel con limón. Y la revolvía la miel con el limón, pero así sí. O sea, no limonada. Miel con limón. ¿Verdad? Y eso les daba las cucharadas. Eso era mejor que cualquier syrup. Expectorante. Que cualquier syrup. Y de los pocos syrups que sí de veras le funcionaron a mis hijos, miren, nosotros gastábamos pero millonada en esos syrups, esos jarabes para la tos. ¿Y cómo se llama? ¿Y a cuál más caro, verdad? Y un día yo me acuerdo que íbamos pasando en el súper y yo vi Balsatos, bálsamo del Salvador, y me le quedo viendo a mi ex, ¿verdad? Y le digo, mira, compremos esto, le digo yo. Y bien barato, bien barato. Y me dice, ¿crees que funcione? Me dice, yo veo que es bien barato con respecto a lo que gastábamos en las otras cosas. Mira, la fe te valga, le digo, yo le tengo bastante confianza al bálsamo. Vaya pues. Y lo compramos, miren, mejor que todos los montones de jarabes carísimos que comprábamos, y era bien barato, bálsamo de Salvador, Balsatos. Así que no me están pagando por publicidad, pero sí, muy bueno. Nada más es accionista. ¿Verdad? This can make your throat feel better. A headache. Put a cold cloth on your head. Or splash your face with cold water. You can also put your hand
In hot water. This can help. Lo que sí me ayudaba a mí, porque yo antes era migrañosa, o sea, padecía de migraña. Y me di cuenta que cuando estaba en lo mejor del episodio de la migraña, estos vasos que uno tiene aquí, estas venas que uno tiene aquí, se me saltaban. Entonces, cuando yo hacía masaje aquí, eso me ayudaba a que disminuyera el dolor de cabeza. Entonces, ustedes cuando tienen dolor de cabeza, se sienten aquí, que está como se sienten más saltadas las venas y hasta que punzan. Entonces, hágase masaje ahí y eso le va a ayudar a disminuir el dolor de cabeza. Vaya, insomnia. Insomnia. Can't sleep at night. Can't sleep at night. Drink a large glass of warm milk. Drink a large glass of warm milk. Or take a very warm bath. Eso es bueno, pero también a la leche hay que darle una ayudadita. Yo lo que hago es que a la leche le pongo vainilla y canela. Canela y vainilla y se pone a calentar. Y entonces se toma la leche caliente con canela y con vainilla. Eso le va a ayudar un montonazo a ir a dormir. Bien. ¿Y a los que no les gusta la leche? A los que no les gusta la leche, el té de camomila. Y también hay uno que ya lo venden así, que se llama Nerviflora. Ah. ¿Verdad? Ese tiene tilo y valeriana. Entonces, el tilo y la valeriana es bueno para dormir. Ah, bueno. Es más efectivo todavía que el camomila. El camomila es manzanilla. Dígame. El manzanilla con jengibre, manzanilla con jengibre. Ah. Ese es buenísimo para dormir. Gracias, Zenaida. El jengibre también es bueno para un montón de cosas. O sea, si usted puede conseguir siempre tener jengibre en su casa, es buenísimo para un montón de cosas. Y se puede mezclar con otras cosas. Digamos, si usted mezcla jengibre con, ¿cómo es que se llama té de rosa de Jamaica. Ah, qué rico. Eso ayuda para la hipertensión y también le ayuda a quemar grasa, ¿verdad? Entonces, para los que quieren rebajar, té de rosa de Jamaica con jengibre, ¿verdad? Okay. Y no lo endulce con azúcar. Si necesita endulzarlo, endúlcelo con miel. Miel de abeja. Miel de abeja. La miel de abeja es dulce y no es dañina como el azúcar. Porque el azúcar tiene demasiado químico. A menos que sea azúcar morena. Es menos procesado. Es mejor la azúcar morena, pero igual, es mejor lo más que pueda. Y otra cosa, si a usted le gustan las gaseosas y de veras quiere rebajar, con quitarse las gaseosas, viera cómo rebaja. Sí. Bien. For a cold. ¿Qué es lo que decían para el cold? Decía que some people eat hot chicken soup. Correct. Okay. Correct. Now, for a cough. You can drink water, tea, or take some honey. Okay. For a headache. Put a cold cough on your head. For insomnia, drink a large glass of warm milk.
or take a warm bath. Esta. Correcto. Okay. Ya estaba yo copiando, ya estaba yo copiando mal. Okay, miren, ahí está. Otro 10. Entonces ya estuvo y ya. Con eso finish. Ya terminamos. Correcto. Y ven, son las 10:36. Entonces vamos a hacer la otra actividad que habíamos dicho. Vamos a... Ok. Entonces vamos con este. Voy a empezar yo. Y vamos a ver. Digamos que estamos aquí en Jameson Hotel. Ok. We are in Jameson Hotel. And I want to go to the electronics. I want to go to the electronics. Now, Rolando Guzmán, how can I get? ¿Dónde estamos? The electronics. Ajá, ¿verdad que no puse atención? No. We are at the Jameson Hotel. Jameson Hotel. Hotel. Okay. And I want to go to the electronics. Okay. Vaya, pues, fijémonos porque no sabemos que quién va a continuar y tienen que fijarse a dónde estamos para ver cómo vamos a llegar al otro lugar. ¿Okay? En ese caso sería. Vaya, yo estoy work, aquí. Walk on the Pine Street. Walk on Pine Street. Ajá. Luego sería, a ver, to the right, at turn First to the right, Avenue. Turn to the right on First Avenue. At First Avenue. ¿Cómo se dice? Pass Main Street. Pass. Pass. Pass Main Street. Pass Main Street. Hay que pasar la calle. Pass Main Street. Ajá. Pass Main Street. Ajá. And the electronics is. And the electronics is on the right. To the on the right. Across from. Across from First Avenue Shopping Center. First Avenue Shopping Center. Okay, thank you very much. Now, next. Choose where do you want to go? And then choose your victim. Okay, Karen Arriola. No, primero escoja donde quiere ir, le dije. Okay. Choose where you want to go to Mom and Pop Grocery. ¿Dónde quieres? Mom and Pop's Grocery. Ah, okay. Este Mom and Pop's Grocery. And Pop Grocery. Okay. And now can you help me? Karen. Karen, okay. Dígale, how can I get to? How can I get to Mom's and Pop's Grocery? Okay. Remember, we are here. Karen? Karen, ¿verdad? Sí, Karen. Karen. Yo creo que eso nos perdió Karen. Ahí está. No puedo contestar, dice, en este momento. Ajá, lo que pasa es que como ella está ahí con el bailongo, ella está celebrando, ya ella desde jueves empieza a celebrar. Ya no vamos a molestar. Evelyn Bonilla. Ok. Estamos en electronics, ¿verdad? Yes, we are at the electronics here.
Acuérdense que les dije que de norte a sur vamos a decir walk down o go down. Ajá. Ajá. Se va a comer 5. Walk down on First Avenue. Ajá. Va pues. Go down First, First Avenue. On First Avenue, ajá. Left. ¿Y después? Left. Venimos caminando en First Avenue. Entonces, ajá. ¿A dónde quiere que agarremos? In Main Street. Este, sí, pero ¿para la derecha o para la izquierda? Right. No, turn to the left. Acuérdense que venimos bajando. O sea, no lo mire como que estamos aquí enfrente, sino sí, que venimos bajando. Entonces, ajá, venimos al revés. Entonces sería to the left. Yeah, ajá. Es nuestra to derecha, pero viniendo de arriba hacia abajo es hacia la izquierda. Ajá. ¿Verdad? Turn to the left. Ajá. Ajá. Ya, aquí ya venimos así, ajá, viendo hacia allá, viendo hacia el este. Venimos viendo hacia el este. Entonces, si estamos viendo hacia el este, ¿a dónde vamos a cruzar? Second Avenue. Ajá, turn to the right. Right. On Second Avenue. Ajá. Ajá. Y entonces va a decir que el mom and pop se está across from the park. Okay. Mom and pop's grocery is across from the park. On the Second Avenue. Okay. Thank you, Evelyn. Now you have to choose where do you want to go. Tiene que escoger a dónde quiere ir. And then you will choose your victim. Pero no escoja primero a la víctima porque si no, no ponen atención. Ok. Los demás. Voy para King Plaza Hotel. Ok. Entonces usted pregunta. Hoy le dice el nombre de la persona a quien quiere decirle. Y después dice, how can I get to King Plaza Hotel. Entonces, escoja a la persona y le dice, how can I get to King Plaza Hotel? Sería Yolanda del Carmen. Uh-huh. How do you get King Plaza? To King Plaza Hotel. How can I get to how can I get to King Plaza Hotel? Mm-hmm. Thank you. Pass the Second Avenue. Pass Second Avenue. And go down. Go down. On Pine Street. Uh-huh. And King Plaza is. No, turn to Maple Avenue. Ajá, turn to the left. Ajá, o Maple Avenue. O Maple Avenue. Y después, aquí está la entrada del hotel. Ajá. Turn to the right. And King Plaza Hotel. On the right. Okay. Thank you very much. Ya la van a contratar a ustedes para que graben las ¿cómo se llama? Guías turísticas. Las de Waze o las de Google. Mínimo. ¿Nunca han puesto ustedes Google o Waze para que les digan a dónde llegar y cómo? Sí. Muchas veces. Bueno. Si lo pone en inglés,
le dicen así, to right, idioma. Turn left, sí. Lo voy a cambiar el idioma. Sí, si lo pone en inglés y le dice turn right, turn left, y le dice el nombre de las calles. Eso me gusta porque hay lugares donde no les ponen nombres a las calles y uno no sabe cuál es el nombre de la calle. Por ejemplo, aquí en Panamá, sí hay varias que están... Que la calle de los muertos. Pero hay varias que no tienen nombre, entonces yo ni sé por dónde ando, pero como el Google dice dónde está uno, ya uno ya sabe el nombre de la... Para aprender dónde son los nombres está bueno. Now, Yolanda, choose where do you want to go and then choose who is going to give you directions. Easy. I go Frank's Coffee. Frank's Coffee. Frank's Coffee, ajá. Ay, yo se la puse bien fácil. No, choose your victim. No, esta no es víctima. Está bien fácil, así que no es víctima. Ajá. Iris Marina, how do I get to... How can I get Frank's Coffee? Okay. Sería go Elm Street. Walk. Sí, pero acordémonos que dijimos que hacia el este iba a ser de oeste a este iba a ser go up, ¿verdad? Entonces diga walk up. Walk up Elm Street. Ajá. Y puede decir pass Maple Avenue, o sea, pass porque lo va a pasar. Pass Maple Avenue. Maple Avenue. Ajá. En Brown's Café. Brown Café. Is next to. Is next to Hamilton. Jameson Hotel. Jameson Hotel. Okay, thank you very much. Vale, entonces ahora usted escoge a dónde quiere ir y después escoge quién la va a llevar. A gas station. Okay, you want to go to the gas station. Eso está interesante. ¿Y quién va a ser su víctima hoy? Sí. No sé. Quiero ver. Escójalo, o sea, ahí tiene el listado. Hay muchos que no han pasado. Tiene 20 compañeros, ¿de dónde escoger? 27. Elizabeth Abigail. Ok, Elizabeth Abigail. Entonces pregúntele, how can I get to the gas station? How can I get the gas to station? Gas station. Go down on Elm Street. Turn right on Maple Avenue. And take Pine Street. Turn to the right on First Avenue. And gas station is across from post office. The First National Bank or the post office also. Across post from office. The post office. Post office. Okay, thank you very much. Now, you choose where do you want to go and then choose your victim. How can I get to Obey's department store? ¿Y a quién le va a preguntar? No sé si ya pasó Daisy Carolina. Ok. ¿Daisy Carolina? Sí. ¿Aló? Sí. Ok. Daisy How Carolina. How can I get to Odey's department store? Ok. Odey's department store. Yes. Well up
Acordémonos que dijimos que de izquierda a derecha iba a ser up. Entonces sería walk up. Walk on Main Street. On Main Street. Ajá. Mm-hmm. Pass. Puede decir que pasen el parque, ¿verdad? The park. Pass the park. Ajá. The park. El pass. Mm-hmm. The en Second Paz. Avenue. The Second Avenue. Ajá. And or this department store is. Is. Across from. Okay, across from. Parker's Drugstore. Y puede decir también que is on the left. Is on the left. On Main Street. On the left, the main street. Main street. Okay. Now, choose where do you want to go and who is going to give you the directions. Okay. How can I get to First National Bank? National Bank, okay. How can I get to the National Bank? ¿Y quién la va a llevar? Luis Gonzalo Alemán Saldívar. Okay. Mister, are you ready? Aguilar Saldívar. Luis Gonzalo Alemán. ¿Te me dormiste? Luis Gonzalo. Está dormido, se fue. Entonces, ¿a quién más podemos escoger? ¿Lo tiene que escoger usted? Raúl Quintanilla. Ok. Raúl Quintanilla, are you there? Okay, yes, Raúl is there. Pero me va a ayudar un poco porque soy un poco atrasado con las clases. No, no hay problema, aquí estamos para servirte. Estamos en Odey's Department Store. And she wants to go to the First National Bank. Then how can we get from Odey's Department Store to the National Bank? Right. Entonces, acordémonos que dijimos que de derecha a izquierda, o sea, del este al oeste, íbamos a decir go down. Entonces, walk down Main Street, walk down on Main Street. Go down on Main Street. Main Street. Main Street, ajá. Pass Main Street. The park. Pass the park. Pass the park. Ajá. And then turn to the left. And then turn. To the left. To the left. On First Avenue. On First Avenue. Okay. Then turn to the right. Then trail to the right. On Pine Street. On Pine Street. The National Bank. The National Bank. Is across from the King Plaza Hotel. Is across from the King Plaza Hotel. Plaza Hotel. On your right. On your right. Okay. Vaya, ahora usted va a escoger de aquí hacia dónde quiere ir y va a escoger quién lo va a llevar. Entonces, si usted le va a preguntar, how can I get? Y ahí va a decir a dónde quiere ir. How can I get? Get. Get to. Ajá, y diga dónde es que quiere ir. Shopping center. How can I get
to the shopping center. Okay, can do shopping center. On First Avenue, o sea, First Avenue Shopping Center. Okay. Ok, entonces ahora escoja quién quiere que lo lleve. De sus compañeros. Ok, Verónica Durán. Verónica Durán. Wake up, go wake up. Ajá, wake up. On First Avenue. On First Avenue. Ajá. Vaya, vamos subiendo. First Avenue. Ajá. Avenue. Pass Main Street. Pass Main Street. Ajá. Crossroads. The station. The First Avenue is next to the gas station. The First Avenue next to the gas station. Uh-huh. Across from? Across from electronics. The electronics. The electronics. Thank you. Thank you very much. Entonces ahora usted decide de aquí, del First Avenue, para dónde quiere ir. Joe's Gym. Gym. Joe's Gym. Ok. Entonces usted dice, how can I get? How can I get to? Joyce Jim. Vale, y ahora escoja a quién le va a dar las directions. Iris Marina. Iris Marina. Thank you very much, Verónica. Iris Marina, how can we get to Joyce Jim? Yo ya pasé. Ah, ya pasó. Entonces, escoja a alguien más. Evelyn Bonilla. Evelyn Bonilla. Ya estuvo también. Vaya, ya pasó también. Edgar Arita. Edgar Arita. Ajá. How can we get from the shopping center to Joy's Gym? Muchas gracias. Un aplauso para ellas, amigos. Go down. De norte a sur, vamos para down. Ajá. Go down. Go down. On First Avenue. O take First Avenue. On First Avenue. Ajá. On First Avenue. Turn to. To the main street. Ajá, turn to the left on Main Street. Turn to the left on Main Street. Uh-huh. Sí, sería a la izquierda. Sí, la izquierda porque venimos bajando. Entonces nos queda a la izquierda. Ajá. Uh-huh. The Main Street. Ajá. Joyce Gym is between. The post office. The post office. And O'Day's. And O'Day's department store. Across from? Across from the park. Okay, thank you very much. Now choose where do you want to go and who is give you the directions. Ya usted es el último. How can I get Princess Carlos? Es carrocería, ¿o qué es? Princess. ¿Dónde quiere ir? Princess Grocery Store. Princess Grocery Store. Es G. Sí, grocery stores. Ah, grocery. Okay. Uh-huh. How can I get to Frank Grocery Store? And we are at Joy's Gym. Entonces, ¿a quién va a escoger?
¿A quién va a escoger? Luis Alemán, no sé si ya pasó. William Dagoberto creo que no ha pasado. Ni Juan okay. Francisco. Mejor dicho, reacciones en cadena. ¿Conocen a mi viejo amigo Rubén? ¿A quién va a escoger? Juan Francisco. Ok. Juan Francisco. Yo, Agustín. Yes. Ok. No, no. Ya llegamos aquí al Princess, ¿o no? No. Ah, ok. De Joyce Jim al Princess Grocery Store, ¿ok? Yes. Ok. Go down Main Street. Ajá. Past the park. Ajá. And then turn on the left. Turn to the left on First Avenue. Uh-huh. Go down First Avenue. Uh-huh. And then turn to the right. On the right. On Pine Street. On Pine Street. Prince Rosary. Uh-huh. Is next to the bank across from Kim Plaza Hotel. Okay, thank you very much. Los demás sigan practicando. Le voy a mandar este mapa a su WhatsApp para que lo tengan para practicar, ¿verdad? Y see you. Teacher, perdón si la moleste. Sí, yo no estoy en el grupo, creo. Ahí me agrega. Pero es que yo no, mi primer clase. Yo no puedo agregar a nadie. Supuestamente a usted le mandaron una cosa donde están todos los links. Ajá. Entonces usted agarra el link del WhatsApp y con eso entra al grupo. Ah, yo ok. Yo no soy administradora en el grupo. Ah, vaya. Todos entran con el link. Vaya, entonces ya voy a ver eso. Gracias, entonces. Sí, entre luego porque como dice que hoy es la primera clase suya. No, ayer. Igual. Entonces tengo que mandar otra vez todo lo de la semana pasada y lo de esta semana para que usted lo tenga, porque yo les mando todos los PPT. Y además de esto que vamos a tener, pero lo voy a mandar hasta que usted entre al grupo, porque si no, no lo va a poder ver porque este no es Telegram. Ok. Ok. See you on Monday and have a nice weekend. Good night. Thank you, teacher. Good night. Take care. Good night. Bye bye.